¡Mueva! ¡Mueva, Carlos! Tengo el rallador en la boca, ¿viste? Sí. Es impresionante. Mensajes que llegaron al 11-6404-1015. La pechuguita. Dice Diego de Burlingham: el libro que leí de adolescente fue El Eternauta. Me comió la cabeza. Qué maravilla. Claro. El Eternauta. Ahora sacaron una nueva edición del Eternauta, que es un librazo enorme. Está 6.900 pesos. Mira cómo sabés los precios de los libros. Porque, ¿sabés qué hago? Luego que tengo un paréntesis, me voy a recorrer unas librerías hermosas que hay aquí, como la del alrededor pasaje. De Serrano y eso. Aquí en Tames hay dos librerías muy lindas que donde también te podés comer un sanguchito y tomarte un tecito. Mira qué lindo. Y ahí voy ahí, empiezo a ojear y pregunto: ¿y este, y este, y este, y este, y este? Y a voy. Mi hijo en la escuela le dieron el Eternauta en el secundario para leer y la coleccionó en fascículos. La tengo en fascículos. Iban a hacer una peli prontamente del Eternauta, ¿eh? Maravilla. Buen día, negros. Lean El Rodaballo de Günter Grass, claro. Nunca lo van a olvidar. Nos dice Quique de Colegiales. Gracias, Quique, por recomendarnos libros. Recordemos que estamos hablando de esto porque La Negra abrió el programa desde la Mistral en Madrid, en una librería hermosa. Hola, amigos queridos. Hace 15 días estuve en Madrid, en la Central. Un viaje amoroso a la literatura. Un café rico y Madrid. También somos eso. También venimos de ahí, nos dice. Claro, los inmigrantes que bajaron de los barcos, no los de los micros. Bueno, en Vicente López. Mi opinión. Tenemos una librería increíble, eso quería decir, con un grupo de amigas. Cada vez que cumplimos años, nos regalamos un voucher para la librería. Mirá es vos. Una magia ir a elegir libros a ese lugar. Este año, mi hijo cumplió 8 y ese fue su regalo. Aguante la musaraña. Y metió chivo. Metido. Hola, negra, árabe, Barbie, Flor, Carlitos y equipazo. El libro que me cambió la vida fue El Señor de los Anillos. Y mi autor favorito es Stephen King. Qué lindo, cómo le gusta. Bueno, si te gusta ese universo, léete a Mariana Enríquez porque vas a flashear. ¿Sí? Y me parece. ¿Por qué? Porque Mariana Enríquez es una autora contemporánea del mundo del terror que se mete muy profundo ahí. Te tiene que gustar la literatura de terror. Que no hay o mucha de ciencia acá ficción, tampoco de autores argentinos. No hay mucha, ¿no? Claro. Negra hermosa, tengo más de una docena de sobrinos e hijos, todos adultos, boludones, podríamos decir, y me encanta y los aliento cuando quieren ir a probar suerte a otro país. Pero yo lo hago desde la óptica de experiencias que tienen que vivir lógicas para sus edades. Si no lo hacen de pendejos, ¿cuándo la van a hacer? Me infla soberanamente las pelotas, dice el mensaje, los que se van por el mismo objetivo, pero vociferan. ¡Nos vamos de este país de mierda! Como si eso los hace más cool. Chetos, no cucas, etcétera. Los cambios y desafíos son hermosos y hay que hacerlos en este u otro país. Pero nunca digamos qué país de mierda, por favor. Ay, Dios, viva Argentina, carajo. Los saludas el Leo Groncho de Espeleta City. Que a mí mi viejo me hacía dormir, para dormir me leía Corazón. Y mi hermana se ponía a llorar con las cosas, porque era. Yo me dormía, pero mi hermana lloraba como loca. Y después seguí leyendo Marianela, de Benito Pérez Galdós, García Márquez. Es lindo leer, es lindo. Es hermoso leer, y vos sabés que hace poco salió un estudio de la Universidad de Massachusetts Birmingham que dice que los niños que los padres antes de dormir se le leían tienen mucha más habilidad para las matemáticas cuando son más grandes. ¿Para las matemáticas? Para las matemáticas. Bueno, para escribir ni hablar. O sea, para escribir sobre cualquier cosa. Viste que hay gente que tiene muchísima falta de ortografía y porque es un poco distraída. Pero en general, el muy lector no tiene esa falta. Y no, porque lo está viendo. No, puede ser distraído igual, ¿viste? Hay gente que, qué sé yo, pero el muy lector sabe escribir, sabe poner puntos, sabe hablar. Lo de las matemáticas debe ser cierto porque a mí jamás me leyeron un cuento, sí. Menos antes de dormir, digamos. Sí. Y todavía debo matemática de segundo y tercer año, así que tiene que bueno, ver. ¿Cuándo la vas a dar? No, digo, Carlos. Yo, pero estoy completando la tesis. No, ¿y cuándo la vas a dar? No, el objetivo es hashtag Carlos tiene que dar matemática. ¿Cuándo la vas a dar? Te ayudamos todo. ¿Para qué? ¿Cómo para que, matemática. Carlos? Un objetivo. Para que tengas un futuro. Para que tengas un futuro. ¿Qué voy a ser contadora ahora a esta edad? No, pero mira si te quedas sin laburo y te dice, no tienen secundario.
Para cadete, decís. Claro. Para lo que sea. Ahora te piden para lo que sea. Pero para lo que yo me dedico, no, la matemática no. ¿Qué? No. Pero tenés que dar. Librera me paga, no hacemos número, nada. Ya tiene un número sellado, cerrado, digamos, no podés protestar mucho, pero no, Carlos, necesito ni hacer las cuentas. Hacer matemáticas. Pero si hay matemática. Una calculadora en el celular ahora, ¿para qué? No, pero la matemática. Y qué raro, porque vos sos músico. Bárbaro, ¿eh? Vos sos músico y la matemática tiene mucho que ver con sí, la música. Sí, pero yo no sé música. Y no estudié música justamente porque las negras, las corcheas, que valen tanto una negra, que vale tanto una corchea y toda esa poronga, me hinchó tanto las pelotas que nunca estudié música por eso. Fena te salvó la vida, Carlos. Hola sí. A todos, Árabe, Barbie, Carlitos. Hola. La señora donde yo trabajaba siempre me contaba de su pueblo y de Neuquén y de todas sus cosas, ¿no? Ella era el Oncopué. Y me contaba de los caballos, de los indios, de un montón de cosas. Se llamaba Cecilia Quesada. Mirá. Y hasta ahora la extraño y la amo. Sonia de San Miguel. Qué maravilla que alguien, Sonia de San Miguel, tuvo una empleada de Loncopué, que es un lugar a 1500 kilómetros de acá, ¿no? Un pueblito. La radio tiene eso, es una maravilla. Árabe, Carlitos, buenos días. Bueno, felicitaciones por la incorporación del Coco Basile. La verdad que impresionante, ¿eh? Cada vez mejor la radio, dale. Un abrazo, chao. Gracias. Pobre Barbie. Se la fue el coca, la coca vacila. Hola, buen día, mesa. Buen día, putetes. Hola, negra. Hermoso. Hermoso lo que estás haciendo desde Madrid. Te felicito, negra. Barbie, reina, amor. Comprate jengibre, rallalo finito. Mezclalo con un limón exprimido. Y tomalo varias veces al día. Mañana tenés una voz que vas a cantar lírico. Besito grande, hermosa. Barbie no canta lírico. El camionero. Barbie no canta lírico. No, pero cantó en un coro. Come. Cantó en un coro canciones religiosas. Y canta muy bien. Bueno. Te aviso. Ok. Hola, negretes hermosos. Hola, Carloncho. Coincido con vos. 100 años de soledad es mi libro de cabecera. Es increíble el universo mágico que tiene y la magia de la literatura en general. Tenemos unos autores latinoamericanos que son impresionantes. Estoy volviendo a leer Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado, que también te lleva por un universo único. Qué lindo poder leer y disfrutar de esas cosas. Un abrazo grande, Alejandro de Balvanera. Abrazo. Para mí, 100 años de soledad no es lo mejor de García Márquez, además. Oh. Tiene cosas todavía mejores. ¿Cuál? Por ejemplo. No, bueno, por ahí porque yo era adolescente, pero a mí me flasheó Crónica de una muerte anunciada. Me pareció como. Como ya de entrada me contás. ¿Y entonces qué es el libro? ¿Ya de entrada ya sé lo que pasó? Che. Y qué lindo cuando hacen películas de mierda con grandes libros, ¿no? Como por ejemplo, El coronel no tiene quien la escriba, que la vi, qué película poronga. Es un ciclo, películas poronga de grandes libros. Hola, buen día. Bueno, un libro que recomiendo y que lo leí hace poco y como que siempre lo tengo ahí presente es El poder de la hora. Un libro increíble, increíble que no pueden dejar de leer. Bueno, les mando un beso a todos. Melisa de Caseros. Gracias por las recomendaciones de libros. No nos va a alcanzar el tiempo para leer todo. Sí. Estamos en este momento cerrándole el cajón a la compu que acaba de fallecer. Mirá, si parece que pegaba los temas y los separadores todavía. Ayer me metí. ¿Y me metí a navegar. ¿Separador? Estaba bárbara, no sé qué le pasó. Sí. Fue de golpe. Pensar que lo último que puso fue Bruce Springsteen, Cover Me. Va a ser ya como un himno. Pero bueno, la perdimos. Chicos, hay que seguir. Ahora sí, a consola muerta, consola puesta. Por eso es la hora de los mensajes que mandaron al 1164-04-1015. Hoy tuvimos una apertura. Hoy tuvimos una apertura extraordinaria. ¿Por qué? Porque la negrita hizo la apertura desde La Mistral, una librería hermosa en Madrid. Por Gabriela será. Por Gabriela será. No, por la ropa. Y por eso empezamos hablando de libros en un. Dios. Bruto. Gabriela Mistral, claro. Está bruto. Sí. Bueno, vas a empezar. ¿Me lees el primero? Te leo yo. Les cuento breve. Empieza así. Sí. No pude con el de la CONADEP, nunca más. Me sacudió las tumbas. Sí. Sábado. ¿No?
Sobrero, sí, Sobrero, tumbas, sí. El túnel también es de Sábato. Sí. Abrazos, Marcelo de Rosario. Gracias, Marcelo de Rosario. Buenos días, chicos. Mi hija tiene 11 años, aprendió a leer a los 4. ¿Saben con qué? ¿Con qué? Con el Martín Fierro. Ama ese libro. Bueno, hoy es el día de la tradición, chicos. No lo mencionamos en el programa porque estábamos esperando precisamente este mensaje para decirlo con esta nenita que a los 4 años empezó con el viejo Vizcacho. Se hacía acto, ¿no? Para el día de claro. Ama ese libro. Ya lo leyó 3 veces. ¿Tres veces el Martín Fierro? Y habla todo así, y en verso la nena. No, dice. Dice, ¿cómo te va? Mamá, ¿qué comemos hoy? Y aquí me pongo a comer al compás de estos fideos. Y así, sí, todo sí, lo hace sí, así sí. Ahora. Hola chicos, igual que Carlunfo, dice acá, tengo 100 años de soledad como mi Biblia y las primas de Venturini. Último que leí, me voló la cabeza. Muy bien, les quiero decir que no es Carlunfo, es Carlufo. Es la mezcla exacta entre el fenómeno del objeto volador no identificado y su investigador. Carlufo. Que mañana vamos a tener una nota muy importante al respecto. ¿Mañana? Una revelación. ¿No viene hoy? ¡Buen día, negretes! En mi caso, le debo la pasión de la literatura al negro Dolina. Gracias para escucharlo. A él me transmitió su pasión por los libros. Y obviamente le recomiendo El Ángel Gris. Emocionante. Juan de Lobos, abrazo. Otro autor argentino que me vuela la cabeza es Cortázar. Hola, negros. Con el tema del Gran Hermano en casa, estábamos hablando del libro 1984 de Orwell. Sí, ok. Y mi nene de 6 años escuchó y me dice, ¿lo tenés al libro? Sí, le digo. ¿Me lo lees? Y estamos hace días que se va a dormir y se lo leo. Siempre le quise leer libros infantiles, pero él se enganchó con Orwell. Mirá, es buenísimo el libro, chicos. Es buenísimo el libro. Y qué locura este... Sí, qué locura Dolina, ¿no? Todo lo que nos ha dado. Recién nombrábamos... El Ángel Gris. El Ángel Gris, pero Dolina en sus programas de radio que te nombraba o leía párrafos de Unamuno o de Unamuno o del Conde de Lotremont. De Pizarnik, tremendo. Muy culto, Alejandro. Muy culto. El amor en tiempos del cólera es lo mejor de Márquez. Los caminos a Katmandú de René Barjavel también, Mira. Si vos sabés que estábamos hablando también hoy en la apertura del programa las cosas que uno hace por amor. Y Carlos me había comentado que una de las cosas que hizo por amor fue ir en bicicleta desde Buenos Aires a Gualeguaychú. A Gualeguaychú, solo para... Para, porque tenía una señorita que había, bueno, básicamente eso, sí. Que había conocido y... ¿Te despertaste un día y dijiste? Me desperté un día y le dije, ¿sabes qué? Te voy a ir a visitar, pero me voy en bicicleta. Así que un día me levanté a las 5 de la mañana y me fui a pedalear. Bueno, llegué a Zárate y no pude seguir pedaleando. ¿Por qué? Porque me senté a tomar una gaseosa y cuando me quise parar... Cosa que no hay que hacer, parece, no sé, habría que preguntarle a un especialista, pero cuando me quise parar ya no pude pedalear más, así que agarré y me fui a dedo y me subí al tren y bajé en Gualeguaychú con el tren, el furgón, y llegué pedaleando a la casa de la niña. Obviamente. ¿Especialista dijiste? Especialista. ¿Vos sabés que esta producción consiguió a un especialista en locuras en bicicleta, podemos decir, entre comillas? ¿Por qué? ¿Por qué? La noticia dice lo siguiente: 3 cordobeses pedalearon 177 días para llegar al Mundial. Atravesaron el desierto sobre ruedas y finalmente arribaron a destino. Uno de ellos es Lucas Ledesma, que es un profesor de educación física, ya había realizado una proeza similar. ¿Y con quién estamos comunicados en este momento? ¿Con quién? Con la novia de Carlitos que vive en Gualeguaychú. No, ¿con quién vamos a estar comunicados? Con Lucas Ledesma, el loco de la bicicleta. Hola, Lucas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me están haciendo reír. El loco de la bicicleta. ¿Qué haces, culiado? ¿Cordobés culiado? Escúchame, ¿cómo se te ocurrió esta locura de 177 días de pedaleo para llegar a Qatar? Contame eso. No, bueno, esto arrancó hace ya un par de años, en 2014, cuando viajé por primera vez en bicicleta al Mundial de Brasil. Después, bueno, en 2015 me fui a Chile a la Copa América, 2016 los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2018, el gran viaje a Rusia, que crucé Latinoamérica y Europa para llegar también a Moscú. Y en 2019, de nuevo en la Copa América de Brasil. Y bueno, la vida me juntó con otros seres hermosos y locos como yo. Ahí, bueno, empezamos a armar todo este tremendo viaje, que en un principio era 1 año y medio, cruzar prácticamente
darle la vuelta a África. Pero bueno, pandemia y todo, tuvimos que acortar un poco las cosas y bueno, terminamos haciendo 10.000 kilómetros, 13 países entre África y Medio Oriente, en casi un poquito más de 6 meses. Nada, acá estamos, acabamos de llegar a Doha, Qatar, una locura y bueno, un montón de experiencia tremenda encima vivida. Luca, me imagino que la planificación de esto te debe haberle llevado un tiempo enorme, ¿no? De los lugares, elegir el recorrido y todo eso. Es una aventura a llegar, digamos. ¿La vuelta se hace más jodida? Porque ya el objetivo lo cumpliste, digamos. Estás en Qatar. Para volver, ¿haces el mismo recorrido? Para volver, agarramos. Termina el pitido final de la final de Argentina e Inglaterra. Levanta la copa, Lionel Messi, toda la escaloneta. Nos subimos a la vez con eso y nos vamos a festejar los bélicos. Ah. Y loco, volvemos pedaleando. Claro. No, volvemos en avión. Le di a llegar. Así que nada, después te veremos. Uno de los chicos, bueno, Leandro, se va para España, Silvio va para Australia a trabajar, Matías y yo, porque bueno, Matías se sumó en Egipto también el último tramo, nos volvemos para Córdoba, pero no en bicicleta, era solamente llegar. Claro. Y presencia todo. Estamos igual, hablando. En realidad, el objetivo del viaje tiene tres objetivos principales, que es llegar a Qatar para ver la selección. Firmar un documental con toda la experiencia, todas las vivencias, y los lugares y las culturas que hemos pasado, y por cada kilómetro recorrido plantar un arbolito nativo en la Sierra de Córdoba, que en total serían 10.000 algarrobos junto a la gente de Baum, una fábrica de árboles nativos ahí en Córdoba, Villa Valverde. Y bueno, tratamos de sumarle esos objetivos y que no sea solamente llegar acá a tener bicicleta y ver la selección, sino unificar a otras cosas más, y la verdad que ha sido todo un éxito, y ahora estamos muy, muy, muy felices por eso. Estamos hablando con Lucas Ledesma, el cordobés loco que pasó 177 días pedaleando para llegar a Qatar. Contame cómo es Qatar. ¿Qué es Qatar? Bueno, primero, decirte que nos puedes seguir en las redes sociales, @todopedala, ahí vamos mostrando el día a día de todo, y vamos a empezar a mostrar Qatar previo a lo que es el Mundial, porque bueno, están terminando de armar todas las cosas. Es más, hemos llegado justo a tiempo como para ir experimentando también. Somos los primeros que hemos usado algunos lugares donde, por ejemplo, el Villa Fans, que han armado ciudades enormes para que los fans puedan llegar y estar ahí. Así que estamos inaugurando ahora nosotros. Bueno, ahí vamos a ir mostrando todo en @todopedal, Instagram, YouTube, Facebook, nos pueden seguir. Fue una locura. Qatar, cuando llegamos, nos recibieron un montón de argentinos que están viviendo acá, que han empezado a trabajar, que eso está bien, muy loco, porque han venido muchos argentinos hace unos meses ya, algunos hace un año, otros hace dos, tres meses, cuatro meses, que empezaron a trabajar, y también para estar de alguna u otra manera, venir a vivir el Mundial acá, y nos recibieron con un banderazo, una locura, la verdad que un montón de gente argentina y de otros países también, muchos indios que son fanáticos de Argentina, nos recibieron. Y de ahí no hemos podido recorrer mucho la ciudad, pero no, está tremendo, no sabes cómo la han ambientado, gigantografía en todos los edificios, una locura los edificios también, de todos los jugadores principales del mundo, la verdad que está muy, muy lindo, estamos muy felices. Ahora estos días nos vamos a dedicar un poco más a conocer, nos estamos acomodando recién, pero bueno, ya le vamos a mostrar todo. Espectacular. Escúchame, Luquitas, decime, ¿cómo es el costo de vida? ¿Cuánto está una gaseosa, por ejemplo, una gaseosa clásica? ¿Cuánto está en Qatar? Una gaseosa. ¿Cuánto está una gaseosa, Lea, acá? ¿Cuánto está una gaseosa acá? Mira, no te vas a reír. Todavía no hemos tenido que gastar un peso. Porque, hijo de puta. También que lo están inventando. Estás viviendo a todos los cataríes, Luca, hijo de puta, pagate una gachosa. No pedalees a los cataríes. Escúchame, Luca, con tus dos amigos, ustedes... Con tus dos amigos integran un grupo que se llama Todo a Pedal. Y viniendo de Córdoba, digamos, Todo a Pedal a mí me suena a Ferné con Coca. Todo a Pedal, vamos a pedal. Vamos a pedal. Vamos pedaleando. Claro, me hace un pedal, todo a pedal. Mira, te voy a decir la verdad, en las alforjas nosotros salimos de Sudáfrica el 14 de mayo
con dos botellas de Fernet cada uno en la... Eso te iba a preguntar, si llevaron el Fernet. Pero claro, cada vez que cruzábamos la frontera, brindábamos, lo cuidábamos como oro, ¿no? Porque no es fácil conseguir Fernet en otras partes del mundo. Pero brindábamos con unos buenos jarras de Fernet cada vez que cruzábamos una frontera. Así que bueno, se nos terminó los últimos países, pero no, estos días nos han invitado en varios lugares y nos han dicho, mañana comamos un asado, por ejemplo, me escribieron esta mañana, se los invito a tomar Fernet, comamos un asado en casa. Comamos un asado, tomemos Fernet. Nos están invitando de todos lados, una locura, no sabes. O sea que el pasaporte para poder entrar es llevarte una botella de Fernet o varias botellas de Fernet. No sé cómo será el tema para dejar, la verdad que yo pregunté, en teoría no se puede entrar alcohol. No lo experimentamos, nosotros lo tomamos todo antes de la frontera por las dudas. Lo llevan adentro. lo llevamos en la sangre, pero no, la verdad que no tengo idea si pueden ingresar. Nosotros estaría bueno que nos puedan mandar unas botellitas de Fernet para salir brindando en cada partido por cábala solamente, no porque nos guste mucho el Fernet, nada más es por cábala. Es por cábala, igual, Luquita, portate bien porque hay dos argentinos detenidos ahí. No cruces los límites que no tenés que cruzar porque no te van a buscar, no. Vas a estar pedaleando. Sí, alcohol no te deja. Sí, detrás de la resca. Escúchame, ¿ya tenés dónde parar? Sí, por suerte, bueno, no me agarré para la cagada. Porque se veía comentar y me decía, ¡oh, sí! A ver. Mira, llegamos y nos agarró la gente de FIFA y dijo, chicos, nos hicieron entrar y dije, chicos, vengan acá, nosotros le vamos a conseguir alojamiento, nos metieron en estos lugares donde son la vida fans, donde van a estar ubicados todos los fanáticos, y ahora estamos ubicados en un lugar que es un poquito alejado del centro, a 20 kilómetros, igual el metro es gratis, así que nos lleva y nos trae gratis. ¡Hacételo en bici, hijo de puta! Pero hicieron 15 países. Y ahora nos van a trasladar a otro. Después de que vamos a Abu Dhabi, porque vamos a ir al entrenamiento de selección. ¡Qué bueno! Y vamos a ir al partido también. Nos venimos y nos llevan, nos han hecho otra invitación a otro lugar que es un poquito más cerca acá del centro. Y también tiene todo. DJ, tiene playa, tiene habitaciones. Uf. Está full hermoso. Así que estamos... Luque, no, la verdad que buen premio después de haber pedaleado tanto. Todos queremos ser Lucas Ledesma, estamos hablando con el cordobés más piola del mundo. Cordobés, te admiramos. Repetinos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir esta travesía inolvidable que estás haciendo, recorriendo países para llegar a ver Argentina en Qatar. Bueno, nos pueden pedir a R en Instagram, nos siguen, @ todo a pedal, nos meten ahí un follow, me gusta, van a YouTube. También suscriben en YouTube, que vamos a estar subiendo todo el contenido que hemos recopilado en estos países, en estos 13 países de África y Medio Oriente. Y después, bueno, TikTok, Twitter, nos pueden seguir en otras redes sociales, pero @ todo pedalos, donde nos busquen, ahí van a ver toda la locura que hicimos. Nada, y gracias por toda la buena onda, la verdad que tremendo nota, me encantó charlar con ustedes. Tengo la pregunta postdata. ¿Cuántas gomas pinchaste? Vos sabés que venía bastante bien. Todos los viajes termino bastante invicto. Pero no, acá en Arabia Saudita, en el desierto, era como que había mucha basura, mucho mugre en la orillita, mucho alambre. Y no sé, fácil en Arabia Saudita. En 15 días debo haber pinchado unas 20 veces. ¡Qué dolor de huevo! Luquitas, te vamos a estar esperando. Sí. Te vamos a estar siguiendo. Estás dando la vuelta al mundo. Gracias por estar en La Negra Pop. Y a los amigos que están del otro lado, digo, un paréntesis de locura en la vida, nunca viene nada mal. Agarra la bici, pedalea. Aventura. En busca de aventura. Calle 13. Dos escudos. Con mensajes que llegaron al 11-6404-115, mensajes en la voz de Carlos Esturce. Yo no sé si ustedes toman noción de... Terminala, basta. Hola, mesa. El libro que tienen que leer es Más Liviano que el Aire. Más Liviano que el Aire, de Federico Jan Mayer.
Trata sobre una anciana que se queda sola con el tiempo y un día un pibe se le mete en la casa para robarle. Con tanta mala suerte que queda atrapado en el baño y la señora no lo dejaba salir hasta que el tipo escuche toda la historia de su vida. Tiene mucho romanticismo, mucho suspenso y un final que te deja con la boca abierta. Los quiero, Matías, el carpintero de Castillo. Negritos del alma, yo recomiendo ¿A quién no?, de Claudia Piñeiro. Y Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Son escritoras supremas y ni hablar de los libros de don Eduardo Galeano y el Negro Dolina. Los amo. CC de Merlo Norte. CC, como la mosca. Hola, gente. El libro que me marcó a los 10 años fue Mi planta naranja Lima, cuando ya era más grande, Del amor y otros demonios y 1984. Besos, Soledad. Hola, chicos. Amo leer. Soy disléxica. Mira vos, yo sabés que tengo una amiga que es... Si hay un campeonato de disléxicos, yo quiero que represente a la Argentina, mi amiga Marcela Lavoli, que íbamos viajando una vez y dice, qué lindo que es el puente de Brás a Tesaro Largo. Y me parece que eso fue como, estábamos en un bar y pide, esto por Dios, no me dejan mentir, Marce, te mando un saludo. Mozo, más manito y más palí. Que es, creo que es la coronación de, mirá, de la dislexia. Mi hermana enojada un día me putea y me dice, qué hipo de juta. ¡Qué hipo de juta! Y me quedo ahí para siempre. Bueno, acá este mensaje dice, amo leer, soy disléxica, alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de las letras, claro, sílabas o palabras. También al escribir, ¿no? Al sí, escribir. O sea, muchas veces tengo que leer más de una vez los párrafos u oraciones. Demoro un siglo. Leer es una ventana que, a pesar de las dificultades, una vez que se abre, no se vuelve a cerrar. Nunca hay que bajar los brazos cuando encontramos la felicidad. Abrazo para todos. Cecilia de Mar del Plata. ¿Cómo sería Mar del Plata con un disléxico? Plata del Malta. Plata, no. Bueno, no importa. Equipete hermoso, yo todos los primeros de enero comienzo el amor en los tiempos de cólera. Mira, me parece un libro hermoso que me llevó a los veintipocos y me enamoró para siempre. También recuerdo la primera vez que me desvelé por leer. Era un cuento de niños sobre unos ladrones de chicles. Y a mi corta edad, unos 9 años aproximadamente, supe que leer era una experiencia maravillosa. Lamento no tener más tiempo para leer. El laburo y las obligaciones hacen que uno se pierda de placeres como la lectura. Los amo muy, muy mucho, nos dice Tati de Morón. Buen día, negra, soy Magda y te escucho desde mi trabajo todos los días. Tuve una profe que me hizo amar a Casona. Recomiendo Los árboles mueren de pie. Alejandro. Sí, la tercera palabra. Y me encantó Crónica de una muerte anunciada. La peli jamás superó a mi imaginación. El libro que me encantó, ya sé, me van a decir falopero, lo que quieran. Falopero. Pero Los caminos a Katmandú me pareció fascinante, un libro maravilloso. Un abrazo a todos, putetes. Abrazo. Marcelo de Moreno. Gracias, Marcelo. Hola, chicos de La Negra Pop. César de Villa de Mayo. Hola. Un libro que me marcó, que me atrapó, era un libro que lo estaban por tirar. Yo lo manoteé, ¿viste? El libro de las virtudes, que es una recopilación de varios cuentos. Y las virtudes son las amistades, el trabajo, la autodisciplina, la familia, todo eso. Me encantó ese libro. Lo leí completo. Hola, negros. Hola, equipo. Pues me han llevado a la escuela secundaria. Cuando yo estudié de noche tenía un profesor Pagani, putísimo, pero tan culto, tan sabio, y el tío recitaba poesía, nos llevaba al Petit Paris a escuchar declamar y luego debates sobre lo que se escribía, sobre lo que se leía, y era magnífico. Nos introdujo a la poesía y a la literatura. Y un saludo a donde quiera que esté, porque creo que ya se habrá ido de este plano. Un fuerte abrazo para todos, Pablo. Mira, tío, no sé si escuchás el caño que tengo. Y que tenía, con este caño... Tenía una voz importante, tremenda, Pablo, ¿eh? Que se acordó del putísimo de Pagani, en un recuerdo. No le digan hacia Horacio. No, al profesor. Hola, buen día a todos. Bueno, yo de adolescente me gustaba mucho Stephen King. Leía todo de Stephen King, me compraba libros. De grande, ya cuando tuve a los chicos, todas las noches le leía un cuento a los tres. Y la verdad que los tres salieron muy buenos lectores, no tienen faltas de ortografía, cada uno tiene su pequeña biblioteca, así que bueno, me encanta cuando vienen y me comentan de algún libro, que se compraron esto y lo leen, me encanta. Así que bueno, Barbie, jengibre con limón, va como piña, como dijo el oyente. Un beso a todos.
Gracias, gracias por las recomendaciones. Y uno lo que siempre va, al menos yo, lo que siempre me lamento es de ser tan ignorante. Una vez estaba cursando la materia Psicología del Arte, ahí en Puan, con el profesor Silverstein. Y el tipo era una persona muy instruida que nos estaba hablando de diversos autores. Y se tomó un paréntesis para darnos un consejo que en la vida nunca pudo hacer, que fue: yo les recomiendo que aprendan idiomas porque no hay nada como leer al autor en su lengua original. Claro. Entonces digo, uff, todo lo que falta, todo lo que nunca voy a hacer, porque no sé alemán, no sé francés, no sé inglés. Entonces, qué lindo, apenas castellano. Entonces, bueno, mientras aprendés esos idiomas, si tenés ganas, buscate las traducciones que están como más argentinizadas, digamos, como para poder ser más fácil de leer, ¿no? A veces cambia mucho lo que quiso decir el autor. Bueno, uno de los profesores de teatro que tenía, que era discípulo de Augusto Fernández, decía que para estudiar Shakespeare había que buscar las traducciones de Astrana Marín. Ahí tenés. Que eran porque ellos ya saben que eso es lo más textual o fidedigno. Qué raro que nadie haya recomendado las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Para mí es fantástico. O sea, cuando tengo que hacer un regalo ese libro. Les mando un abrazo. Bueno, nadie lo había recomendado porque era tu misión en el mundo, recomendarnos las Memorias de Adriano. Libro me voló la cabeza, Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Dicho sea de paso, que lo escribió mientras estaba detenido, ¿no? Sí. Te enseña que el mundo no está dividido entre ricos y pobres, derecha e izquierda. El mundo está dividido entre oprimidos y opresores. Y el problema es que mientras que el oprimido, al dejar de ser tal, se convierte en un nuevo opresor, el mundo se verá igual. La lectura te permite entrar en todos los universos posibles e imposibles. Justo estoy llevando libros de cuando mis hijas eran pequeñas. Tengo un baúl que los estoy prestando para una obra. Y pensaba, y ayer los revisaba, la enorme cantidad de libros que han leído, lo que hace que hoy tengamos una biblioteca súper extensa y que sigan leyendo todo el tiempo. Para mí es uno de los mejores legados que le he podido dejar a mis hijas. Se los quiere mucho, 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 Laura. Qué lindas recomendaciones, y recomiendo ir a los encuentros de poesía que se llenan en los bares, porque está buenísimo también. ¿Saben qué nos recomienda en este momento Ricky Achával? La Renga. No. Velvet Revolver. Carlitos, qué lindo lo que tenés en tus manos. Tremendo, estoy como emocionado y asombrado porque el papá de Ramiro Davis, o Davis, que es nuestro productor en La 10, su papá, Víctor Hugo, tiene todavía el talento de ese oficio que se fue perdiendo, que estábamos hablando, de los fileteros. Y me regaló un cartel, dos carteles maravillosos, fileteados. Uno que dice Cabañas Melipal, Copagüe, Neuquén, para poner allá en las cabañas. Hermoso, tremendo. Que lo voy a levantar, le voy a sacar una foto y lo voy a poner en la red. ¿Ves? Y otro que dice gracias por venir. Mirá qué maravilla. Víctor Hugo Davis. Qué lindo y qué noble oficio, ¿no? Que ya se ve muy poquitito. Antes estaban en los tachos, en los colectivos. Se ve alguno que otro. ¿Vos dijiste que por allá, por Morón, están apareciendo? Sí, la línea 216 tiene. Lo que no veo es tanto tacho, pero qué lindo. Lo vas a subir a tus redes para que la gente lo vea. ¿Y tus redes cómo le son, Carlos? @ Carlos Sturze en Instagram, que es mi única red. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. La Negrita saliendo desde Madrid. A las 9 de la mañana, hasta la 1. Después, ¿quién viene? José María. Yo soy. Equipazo. Sí. Martincito, Noel, Arbili. Mañana hasta las 4. Hasta mañana, mis amores.